con todo el gusto. ¿Cómo vio pues el chicharroncito? ¿Qué tal le pareció? Y los lo que dijiste, unos chicharrones crocantes, la piel explota en la boca, el sabor es delicioso y es una tradición de más de 30 años ese sitio. Y tiene fama nacional. Sí. Bueno, ¿y te acordás de lo que te dije de Villa María o no? Me hablaste de Villa María al principio, sí. Bueno, aquí estamos en los famosos chorizos de Villa María. Ah, yo sí decía porque me habías traído este sitio, pero aquí me trajiste aquí. Bueno, es el municipio de Caldas, está a 15 minutos de Manizales. La historia de este restaurante, más de 50 años, aquí mucha gente viene en plan de domingo a consumir chorizos, a estar con la familia, a compartir, más venden una mazamorra deliciosa. Entonces hoy vamos a conocer los famosos chorizos, me dijiste, de Viña María, ¿no? Ya te voy a presentar a Marjorie Sainz, la encargada, la que tiene la receta secreta de esos deliciosos chorizos. Hoy la averiguamos. Trate a ver qué es capaz de sacarlo. Bueno, Lorenzo, le dejo con Marjorie Sanz para que conozca la historia del chorizo de Villa María Caldas. Joan, te agradezco mucho, hombre. Es que yo te he contado todo lo que me contaste hoy. Quedas en muy buenas manos. Ok, muy amable. Gracias. Doña Marjorie, yo sé que usted me dice que Doña Marjorie no, que le diga Marjorie, ¿cierto? Sí, es mejor. Pero en confianza, en confianza. En confianza, pues, le digo que me habló muy bien de usted, Giovanni Martínez, y me dijo que este chorizo era fenomenal. Y por lo visto, tiene usted unas fotos de gente que ha comido acá y veo que muchos han probado sus chorizos. Ah, sí, señor. Aquí ha venido mucha gente y donde gustó y les ha gustado demasiado. Bueno, cuénteme un poquito de la historia de ese chorizo. A ver. Esta historia empezó en los años de 1940, 38, 40. Vino una tía abuela, viene siendo la tía de mi padre, de Río Negro, Antioquia. Ella aprendió la receta ya de los chorizos y vino a probar suerte aquí a Villa María. Y probó tanta suerte que se quedó con los chorizos y la mazamorra. Ella fue la que empezó y aquí los domingos fenomenales ir a bajar a Villa María a comer los chorizos y la mazamorra. ¿Es un plan de domingo? Sí. A ver, ya después de que mi tía abuela murió, quedaron tres familiares, que fue un nieto, el sobrino y un entenado. En este momento, de los tres que empezaron las choricerías, que tanto vendía uno como vendía el otro, las tres choricerías eran llenas. Solamente queda la de mi papá en ese momento, la de Marco Sáenz, que estamos nosotros los hijos con la choricería. Pues, ¿sabe qué, Marjorie? Me muero por conocer el proceso del chorizo de Villa María. Claro que sí, Lorenzo, bien pueda. Vamos bien, a conocerlo. Bien pueda, te Vamos invito. Bien pueda. Bueno, este es el laboratorio, ¿no? Sí, aquí es donde ya preparamos. Sí, aquí es donde ya vienen a fritar, donde se vienen a fritar los chorizos. Pero claro que antes de fritarlos, obviamente, tienen un proceso. Sí, de elaboración. ¿Qué lleva este chorizo? A ver, el chorizo nosotros es un chorizo combinado. Carne de res y carne de cerdo. Es en carne molida. Es tocino picadito, trae cominito, pero el comino es comido en grano y nosotros mismos lo tostamos y lo molemos. A ver, son productos muy, muy naturales, nosotros químicos no usamos nada, no usamos nada, no usamos nada de químicos para los chorizos. Que enamoró a toda Colombia. A toda Colombia. Porque son muchas las bocas ¿qué dice? Que han probado este chorizo, ¿no es sí, así? Sí. Y a todo el mundo le encanta. Sí. Lo que pasa es que, a ver, el chorizo de nosotros lo que tiene es que es un chorizo frito y usted se puede comer 4 y 5 y hasta no le da, no me olvides, que usted no... No me olvides, sí. Bien. No repugna el chorizo ni nada y el chorizo queda tostadito y sequito. No queda nada grasoso. Usted muerde el chorizo y no crea que vas a botar grasa, queda sequito. Queda muy bien. Sí. Entonces, bueno, yo voy a hacer en mi casa chorizo de Villa María. Ojo pues, voy a moler carne de res con carne de cerdo y un poquitico de comino. Sí. ¿Qué más le coloco a eso? Cebolla. Cebollita. Pero de rama. De rama. Pero picadita. Un poquito también de salsa. Sí, pimentón. Pimentoncito picadito. Al pimentón no le hago nada, no lo cocino antes. Uh-uh. Así crudito lo voy a colocar. No, el pimentón va licuadito. Licuadito, ojo, lo licuo bien. Y luego le coloco mucho ajito. Amor. Y amor es mucho amor, mucho amor. Listo, ya tengo la receta, perfecto. Voy a empezar mi industria del chorizo de Villa María en mi casa. Bueno, y la tripa, donde hacen el embutido.
¿Es de cerdo o es de res? No, esta tripa es de cerdo. En este momento estamos utilizando tripa de cerdo. Esta también tuesta. Pero viene tostando por ahí los 2 o 3 días, de hecho, los chorizos. Ya cuando están ya bien ahumaditos, sí. Bien curaditos. En los tiempos de mi padre utilizamos la tripa de res, la chunchucha. Oh, o sea que comenzaron con tripa de res. Sí, con chunchucha, exactamente. Esa la preparan en el Valle. ¿Y por qué no continuaron con esa? Porque las personas que la preparan en el Valle del Cauca, que era en Tuluá, Pradera y Palmira Valle, las familias no siguieron con la tradición. Entonces nos dejaron a nosotros muertos. ¿Les tocó cambiar? Sí, entonces nos tocó cambiar por tripa de cerdo. Entonces en este momento en Tuluá están preparando la tripa de cerdo. La preparan, entonces ya es mojada y ya le echan sal para conservarla. Bueno, pero Mariori, después de que tenga todos esos ingredientes ya picaditos, listos, todo licuadito, ya coloque mi embutido y esté perfecto. Y ya se ha amarrado el chorizo. Debe haber otro secretico por ahí. Ah, sí, claro. Y aquí pasamos ya a la ahumadera, a ahumar los chorizos. ¿La ahumada, cierto? Exacto. Ese es el gran secreto de los chorizos me de imagino. Nosotros. ¿La vamos a ver? Claro, que sí, bien pueda. Bueno. Acompáñenme. Bien pueda, Lorenzo, siga. Este es el cuarto del ahumadero, donde la verdad este es el secreto de los chorizos de nosotros, porque acá es donde nosotros les damos el color y el sabor al chorizo. O sea, esto es únicamente acá. Estoy presenciando el secreto del chorizo de Villa María y de este cuarto. Es el cuarto. ¿Qué pasa en este cuarto? Cuéntemelo, por favor. A ver, nosotros colocamos leña. Y con las leñas, el fuego es el que le da el color al chorizo y después se encierra el humo. Uh-huh. Y el humo es el que le da el sabor al chorizo. Entonces, en 45 minutos ya están ahumados los chorizos. ¿Ese es el proceso? Sí, 45 minutos. Ya después de que ya están secos los chorizos, ya los puede llevar para cualquier parte del país. Sí. O sea, usted en esas poncheras coloca leña, la madera. Sí, pero cuartones de madera. Yo no coloco ni guayabo, ni palo de aguacate, ni nada, sino madera nomás. Y lo prendo con un cabito de vela o un poquito de manteca. De químicos, porque quedan los chorizos con eso. Exacto. Lo prende y así encendido cierra la puerta. Sí, de una la cierro porque ¿quién aguanta el calorcito aquí? ¿Y cuando se apaga? No, se prende y nosotros ya sabemos el tiempo. A los 45 minutos miramos y ya está. Apagado el fogón, ya se, como tenemos chimenea, ya se ha ido el humo. Entonces ya venimos a sacar los chorizos. ¿Y quedan listos? Listo, ya para cocinar, para venderlos acá y cruz para venderlos para llevar. Acá al tiempo, ¿cuántos puede hacer? A ver, pues en temporada alta, estamos hablando de unos 2.000 chorizos diarios. ¿2.000 chorizos acá? Para una temporada alta. ¿Que se venden en cuánto tiempo? En 2 días. Estamos hablando de una feria de Manizales. O sea que usted cada cuánto tiene que ahumar. Pues a ver, en temporada alta se ahuman cada 2 o 3 días. En temporada alta. Y ya en temporada fría se ahuma 2 veces a la semana. Y después de haber presenciado todo el proceso de los chorizos de Villa María, que yo estoy seguro y la entiendo perfectamente, que no me lo contó todo, pues, imposible, ¿cierto? Claro que sí. Llegó el momento de probarlo, ¿cierto? Claro que sí. Pero mientras yo lo pruebo, usted me va a contar exactamente cómo llega uno acá. A ver, Villa María es un municipio que pertenece a Caldas, queda a 15 minutos de Manizales. Uh-huh. En vez de municipio, más bien parece como un barrio, queda demasiado cerquita. La dirección de nosotros es calle 7, número 547. Teléfono es 877-0015. O celular 317-258-0220. Villa María Caldas, bienvenidos. Pues le digo que no le presté atención porque estaba perdido en el sabor de chorizo. Mentiras que sí. Sí le presté atención y sé dónde queda su sitio. Me gustó, lo que usted me dijo es cierto, sequito, deja un sabor en boca delicioso, no es hostigante y lo invita a uno a morder de nuevo. Sí, claro. Eso me parece fabuloso. Exactamente.
Me gustó su chorizo, me encantó. Con mucho gusto. Pero aparte del chorizo, yo veo que usted trajo para acá una taza con mazamorra, ¿cierto? Sí. Porque yo le identifico. Porque eso es lo, es que el casado de nosotros es eso, chorizos y mazamorra. Es lo que la gente come acá. Sí. Claro que hay personas de otras regiones que vienen y ven el casado y dicen que azúcar con sal, que como. Entonces, ya después de que lo prueban, ya se diferencia mucho. Bueno, ¿qué particularidad tiene esta mazamorra? A ver, esta mazamorra, la particularidad es que todavía sigue siendo al estilo de los abuelos, es pilada y todavía se echa en leña. Mi madre le pone la olla a las 9 de la mañana y la mazamorra está estando a las 4 de la tarde. ¿Su mamá la hace? Mi madre todavía la hace, ella es la que la hace. ¿Y esa también tiene mucha tradición acá? Sí. Aquí si no hay mazamorra no comen chorizo. Ah, no me diga. ¿Cómo así? Yo tengo los clientes que si no hay mazamorra no comen chorizo. Ah, no, pero perfecto. Pues le agradezco mucho, con todo mi corazón. Con mucho gusto. Por haber abierto las puertas de su negocio. Es con mucho mostrarme gusto, todos los secretos. Lo voy a copiar absolutamente todo, montaré mi negocio de chorizos de Villa María al lado de mi casa. Bien pueda. Que sé que no me van a quedar nunca jamás iguales. Exactamente. Y espero volver muy pronto por acá. Claro que sí, Lorenzo, bien pueda. Mi casa y las puertas de mi negocio están abiertas para ustedes. Bueno. Pues, con mucho gusto. Porque el chorizo de Villa María, acá en Villa María, Caldas, también son Colombia. Con todo el gusto.